tal, amigos de los medios públicos? Hoy nos encontramos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Cacao de Ecuador. Hoy les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a hacer un recorrido para conocer cómo funciona el proceso de recolección y procesamiento del cacao. Acompáñennos, por favor. El Centro de Investigación y Desarrollo del Cacao del Ecuador nace de una alianza estratégica entre tres organizaciones. En primer lugar, Conservación y Desarrollo, paralelo Cerro y Arame Ecuador. Conservación y Desarrollo como tal aporta con las metodologías vinculadas al desarrollo, estudios para mejorar la producción del cacao y en sí también mejorar las características de este producto. Arome Ecuador es quien se encarga de producir el chocolate, la comercialización de café y chocolate, y Paralelo Cero, que se encarga de la comercialización de productos de pequeños productores a nivel nacional y de artesanos, entre otros, y en sí de productos turísticos. Es el caso de este centro. En este centro lo que tenemos es una experiencia total para mostrar a los visitantes qué hay detrás de la barra que se llevan, que se pueden llevar en el showroom, pero qué hay detrás, la historia, qué hay, los procesos que se dan, el proceso que da cada pequeño productor dentro de su finca. Además que es una experiencia para el visitante donde puede personalizar su barra de chocolate. Es lo que hicimos en su momento, uno de los ejercicios, el cual al final del recorrido el visitante se va a llevar como un souvenir. Al finalizar este recorrido en la fábrica, terminamos con una actividad de degustación de chocolates y catación de café, donde vamos a aprender ya de una manera pedagógica, vamos a aprender cuáles son las características dentro de un chocolate, puede ser de la costa y uno de la Amazonía, que han recibido el mismo proceso. Bueno, tiene primero una carga grasa que es diferente, además tanto la biodiversidad de nuestro país, el hecho de que los rayos del sol son perpendiculares, la variación del clima entre el calor que emite el sol con la cordillera de los Andes, es un sinnúmero de factores que hace que nuestro cacao sea un cacao fino y de aroma, lo cual no existe. En otras partes en el mundo existen o cacaos finos de sabor o cacaos de aroma, pero el cacao ecuatoriano es el único que conjuga estos dos factores y tenemos un cacao nacional fino y de aroma, ¿sí? Les invito a toda la gente de aquí del país que lleguen al Centro de Investigación y Desarrollo de Cacao del Ecuador, donde van a conocer una experiencia completa acerca del cacao, desde su origen, la forma de cultivarlo, el proceso, y vamos a terminar con una dulce actividad que es la degustación de cacao y chocolate. Seguramente luego de haber visto este video a ustedes ya les dio ganas de probar chocolate. Si quieren hacerlo, les recomendamos que vengan acá al barrio La Concepción en Quito, donde se encuentra el Centro de Investigación y Desarrollo del Cacao. Recuerden que pueden venir a conocer más sobre los paquetes turísticos y a degustar del chocolate ecuatoriano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en las redes sociales de Radio Pública de Ecuador, Ecuador TV y la Agencia de Noticias Andes. Yo soy Natalie Traves con cámaras de Eduardo Navas. Hasta la próxima.